Entre los miles de manifestantes que salieron a marchar en las calles de Los Ángeles en protesta por adquirir justicia e igualdad racial en los Estados Unidos, encontramos a este joven afroamericano que habla un perfecto español. Y estoy aquí representando todos los africanos americanos y todos los mexicanos, latinos, no nomás los mexicanos. El joven de 23 años decidió participar en las manifestaciones pacíficas porque quiere también mostrar que como un hombre negro, él está en contra de la violencia y los saqueos. Nos dice que quiere ser un ejemplo para los demás. Trabajo instalando refrigeradores, lo que sea, instalo. Soy un hombre trabajador. Estoy aquí todos los días. Carlos fue adoptado por una amorosa familia mexicana cuando tenía 2 años. Sus padres, María y Francisco, tuvieron 4 hijos y adoptaron 4 más. La mamá nos contó que todos son buenos porque los crió con mucho amor a la mexicana. Tenía solo 2 años y 7 meses. Pero en una semana él ya bailaba quebraditas. Sí. Él se ponía enfrente de la televisión y veía bailar quebraditas y él también lo hacía. Estos son sus hermanos adoptivos, 2 hispanos y 1 anglosajón. We don't see race. He's my brother and that's it. Carlos es su hermano y lo apoya en todo. Él será participando en las manifestaciones y dice sentirse triste cuando es testigo de las injusticias contra las minorías. ¡Ya estamos harto de cómo los trata este sistema! ¡Ya estamos harto que los sigan matando y nada nos pasen a ustedes! Nosotros tenemos que tener miedo cuando ellos vengan. ¡Ellos pueden tener miedo por su vida! ¡Es tiempo que no se escuche! ¡Había mucho tiempo que vamos sin escuchado! ¡Necesitamos que nos escuche! Y ahí lo tienen a Carlos, él dice que continuará participando en estas marchas siempre y cuando sean pacíficas porque quiere que el público sepa que no todas las personas afroamericanas cometen actos delictivos en las calles, muchos de ellos como él quiere que sepan de que están aquí para participar en estas actividades cívicas y constitucionales con ese derecho. Y también esta noche nuevamente el condado de Los Ángeles ha activado un toque de queda iniciando a las 9 de la noche. Estamos en vivo desde West Hollywood. Yo soy Salvador Durán.